That's life. That's life. That's what all the people say. En la dieta, obviamente si yo me voy a una boda, tal, voy a comer, pero pues hay que quemarlos, tienes 12 horas, si es en la noche, o sea, al día siguiente en la mañana puedes quemarlos y como si se nos rico, o en la mañana, todo el día. ¡Chavos! ¿Cómo está? Buenas noches, hasta otra colonia de Guanajuato, para Chuy Longo, claro que sí, como no, con todo gusto, ¿cómo está? Buenas noches. Felices porque hoy es viernes. Sí, la neta de la belleza. Y hoy no me voy a sentir mal de que diga, no, pero este video lo vas a ver el lunes, que sé qué, porque sí. Salgo de vacaciones el lunes. Sí. Sí, de hecho ya quiero que sea lunes. Sí. ¿Quién no quiere que sea lunes? No, yo no, porque yo sí voy a tabacar. No, no se creen. Íbamos a ir a comprar los boletos para Guadalajara. Bueno, ya les habíamos contado de eso. Pero los hemos ido a comprar, ¿no? Tuvimos un pequeño problema ese día que los íbamos a comprar. Sí, ya, ¿no te acuerdas? Ah, no, ¿no has visto ese? No, es que es el video de hoy. El video de hoy apenas va a salir eso. Sí, ya les dije de que no había descuento y de que los íbamos a comprar así. Entonces, fue todo un fiasco eso. Y total que no los hemos comprado. Pero pues ya, yo creo mañana. Mañana. En estos días. Lo que pasa es que también mañana vamos a ir al evento ese de Bloggerland. Y la neta está muy chido porque, no sé, es algo como que raro o así. Una chava que se llama Leti nos puso en el Facebook y la neta nosotros no lo habíamos visto hasta que nos dijo ella, Leti, y yo así de, ¿qué? ¿Cómo que estamos ahí? Sí, entonces, la verdad, como que nos emocionó, sí. Me sentí así de, y es que, por ejemplo, pues no vamos a ir ni a cantar ni a hacer nada o así. Vamos a ir a bailar así. O a bailar así un platillo así de un palito así o algo. Ah, no. O así a pararme de puntitas, así de manos, no sé. Según nada más es como que un cotorreo así una convivencia así entre varios youtubers y así y todo. Va a ir a pasarla y bien, pues vamos a viajar como por casi 2 horas, pero pues no hay problema, vámonos. Sí, chido. Y vamos a ir con Noé también. Y la neta, pues sí, está muy chido. Es algo como que muy emocionante porque nos saca mucho de la rutina. No sé, es algo como raro. O sea, yo me siento raro porque digo así de no manches, o sea, es como, no sé, se sienten así súper famosísimos o así, pero no, o sea, la neta es como que nomás ir a cotorrear con otras personas. Sobre que todo hacen así lo como mismo. Que el conocer, eso iba así como que conocer a otras personas que hacen lo mismo, sí. Y así. Y que a lo mejor ya tienen más experiencia y así de muchos años en esto, y la neta, dice, pues siempre se le aprenden cosas buenas a las personas que hacen bien las cosas, y eso es importante. Y la neta, pues ahorita del clip ese que grabamos es porque fuimos al doctor con la Babies y ya la Babies ha tomado una decisión de que va a grabar el video de... El de, tag. El hashtag. Ah, no es cierto. El tag que hay en mi celular. Ah, no, ese no tiene nada que ver. No, el tag de qué, del de bajar de peso, ¿va? No es tag, el video que desde hace un montón les dije, pero no lo grabé y en ese video les voy a decir por qué no lo grabé.
y les voy a dar la explicación de todo esto que ha pasado en mi vida y que está pasando. Pero en ese video se los voy a platicar. Y como ya el lunes salgo de vacaciones, bueno, en realidad de mi trabajo de la mañana ya salí de vacaciones, o sea que ya no me voy a levantar temprano en un buen tiempecito, o sea, pero en el trabajo de la tarde todavía el lunes vamos a ir un ratito nada más porque va a haber presentación de villancicos y así. Y luego ya mi comidita de con los del trabajo, ya. Pensé que iba a decir, va a haber una presentación al templo o algo así. No, entonces sí ya, o sea, prácticamente ya estoy así a un pasito pues de vacaciones. Y pues ahorita también vamos a ir a comprar los materiales de la receta. La neta, pues díganos si les gustan este tipo de videos así de recetas o así, que hagamos, no sé, alguna cosa diferente o algo. Para no, pues no aburrirlos, ¿verdad? Tampoco, pero pues sí, o sea, como que lo hacemos con, como que para, con mucho amor y mucho cariño, ¿verdad? Lo hago yo. Ana. Bueno, lo hace aquí la baby, ¿sabes? Okay, él es la voz principal, Ana. Él es la voz off. La voz off. Mueve cámaras, Ana. Sí, entonces pues está muy chido. Y pues vamos para allá. Sí, aparte es que, ¿saben qué? Que también necesitamos comprar unas cositas, unos regalitos que nos hacen falta, porque este chavo mañana tiene que regalar y no ha comprado nada. Mañana tengo que regalar, sí. Es que mañana es el último día, ahora sí ya de vacaciones, pero nada más voy a exámenes, digo, de clases. Bueno, no de clases, porque nada más voy a ir a exámenes. Y pues mañana ya estudié. Ya lo que sé ahorita, ya es todo lo que voy a saber en todo. Ya no voy a estudiar nada más. Es que ya saben que aquí en León hay muchos baches, ¿verdad? Y ya, eso va a ser todo. Ya después saliendo de la escuela nos vamos a ir para allá, para el evento de Aguascalientes. ¡Sí! ¡Matraca! Bueno, ya llegando aquí a Walmart, esto es lo que pasa cuando uno no toma un carrito. Se le olvida en la entrada, vean. Tiene uno que cagar todo en la mano y decirle a su esposa hermosa que le ayude. Vean. Traemos todo en la mano, vean. Por la flojera de no regresarse a ver si hay un carrito. Tú tienes la culpa, yo te dije que... Me va a pegar en 3, 2, 1. Oh, no se vio, ahí se vio. Hasta por eso iba a tirar la gelatina. ¡Oh! Señorita, ¿cómo empaca usted? Te empaca muy bien. Me gusta dejar propina. ¿Cómo? 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 ¿Qué es la oferta? La oferta de Walmart es esta, esas canastitas a peso, vean nada más, vengan por las suyas. Queremos 100, pero no había. ¡Ay, cena, cena! ¡Ay, cena, cena! Nada precaria. Y esto es de ellos, Ana. ¿Cómo estás? Domingo. Buenas tardes. Noches. Esa muchacha se quiere subir aquí. Siempre te quieres tú subir. Ay, suspiro profundo de ya nos vamos a despedir. Sí, ya llegamos a la casa y la verdad estamos cansados. Bueno, yo estoy cansada. Pues hasta aquí llegó el video. Esperemos que les haya gustado mucho, 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 mucho. No olviden suscribirse si no lo han hecho, darle like al video y dejarnos sus comentarios. Sí, en realidad, pues el día de hoy casi no hicimos nada. Vean mi nuevo corte. Es que me lo cortó ahorita la babies con la... ¡Que no, Suni! Ya hasta me tienes rasguñado. Es que... Y no se detiene, Ay, sí, le voy a decir a Annie que se las corte. ¡Ay! ¡Ya! Y sí que dirían así. No. Ahorita no andamos manejando las subidas de niñas a la cama. Un ratito más. Bueno, mi corte de cabello, en realidad, me quedó así como que muy padre. Me gustó, no sé, está muy padre. De hecho, no, pero no le dio más propina a la... A la peluquera. Es que me lo cortó la baby. Y la neta, pues, sí le quedó chido acá. Ya le voy a poner su peluquería. Ay, personal. No, yo no sé cortar el pelo, Nomás se lo corto a él porque lo que tenemos de novios tengo cortándole el cabello. Ay, ¿te gusta experimentar conmigo, va? O sea que soy un conejillo de indias de pelo. Ah, no, ¿verdad? Entonces, sin pelo,
No olviden entrar a las redes sociales. Por ahí. Y un like siempre es bienvenido. Muchas gracias y namaste. ¡Ay, la bimbo! Ay, mañana vamos a ir a Bloggerland. Va a estar muy padre, yo creo. Está muy chido Bloggerland. Vamos a grabar todo y así, y así, y así. Y luego todavía no compramos los boletos para irnos a Guadalajara, porque ya saben, nos vamos a ir a Hermosillo. Vamos a comprar los boletos del camión de aquí a Guadalajara para después ya de irnos a Hermosillo y ya llegar allá con todo y con toda la actitud y con todos esos chavos. Ay, no, somos infelices en realidad y nos llena de mucha alegría el viajar tan lejos. Nunca hemos ido, sí hemos ido más lejos todavía. Pues a Cancún, allá en la punta. Pues ahí la bimbo. Es que no para de hablar y está durmiendo. Pues vamos hasta la que sigue. Bye.